Bueno, bienvenidos otra vez más. Por si no terminasteis de ver nuestra anterior sesión de UHC. Así es como se quedó el asunto. Y con esto coronamos nuestro Full Iron justo al comienzo de este segundo episodio. Nos quedamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Encontramos esto de aquí con oro, con... Bueno, encontramos oro un poquito más abajo, encontramos lapislázuli, encontramos bastantes cosas y todo a raíz de la beta esta de Flynn, o de lo que sea. O sea, nuestra temporada está yendo como muy fácil. O sea, yo lo único que tengo que hacer es dejarme llevar. Me moví un poquito y de repente encontré una villa con una herrería en la que había suficiente obsidiana para una mesa de encantamiento. Obviamente también los libros. Con lo cual ya no tenemos que picar diamante suficiente como para hacer un pico, solamente con dos para la mesa ya nos sirve. Y esta villa nos llevó a una pirámide en la que había una barbaridad de oro. En esta pirámide montamos una pequeña base y bajamos y nos llevó a esta beta del Flint este del... ¡Hola! Aquí está el agua. ¡Qué gracia! Esta beta nos ha llevado al lapislázuli para poder encantar y todo a raíz de que habíamos oído el agua este. Y de repente vamos a acceder a una cueva maravillosa que todavía no conozco, pero que va a seguir encadenando alegrías. Bueno, también hemos encontrado la dinamita y la telaraña para el... Madre mía, nivel 10 ya, qué bien para el este. Para el arco, perdona. Vale, voy a intentar no liarla y mantener el ritmo. Dije que no quería pasar mucho tiempo bajo tierra, pero es que, como comprenderéis, mi juego se está haciendo solo ahora mismo. O sea, ni estrategia ni historia. O sea, mi juego se está haciendo solo. Vale. No oigo nada. O sea, nada malo. Voy a intentar... Vale, pues voy a intentar entrar rápido y conseguir un par de diamantes y retirarme. Irme, supongo que a un resort, a una residencia de viejos de la manga. No lo sé. No sé qué se hace. A ver. Ay, Dios mío. Mira, aquí tenemos otros tres. Es que había un punto en el que hemos encontrado como lapislázuli, redstone, carbón y metal. Y ahora hemos encontrado oro, carbón, metal. O sea, solo faltaría esmeralda. Lo comentaba al terminar el anterior. O sea, esmeralda. Vamos, no he conseguido yo. O sea, hace que no pico esmeralda. O sea, se mide. No sé si se mide en años o si se mide en lustros. O si se. Qué desastre. Y ahora me estoy acojonando, en realidad. Porque esto tiene ahí una complejidad espacial. Esto no sé cómo tratarlo. Bueno, voy a tratarlo con la técnica de la cojone, que es montar los muracos estos, ahora que se llevan tanto los muros, ahora que la gente le da por hacer muros, vamos a hacerlo, pero de buen rollo. Vale. Es que no se puede ver por ahí arriba. Bah, no hay nada. Bueno, es que... Sí, es una lástima que el muro corte esto. Pero bueno, vamos para adentro. Bueno, ahí está la lava. Y va a haber un diamante, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a cuidarnos un poquito. Este razonamiento está como feo, ¿no? Es como me está yendo bien, pues vamos a cuidarnos y vamos a hacer las cositas bien y vamos a ir poquito a poco porque nos está yendo bien. O sea, este razonamiento aplicado a la vida real sería un poco estúpido, ¿no? Bueno, esto es la vida real, ¿eh? Esto es lo único que hay. Perdón por el desvarío ese que he tenido. No, pero es como, ah, me está yendo mal, pues a la mierda, voy muy, muy, muy rápido. Y más oro, macho, esto. Estoy yendo con mucho cuidado porque tengo bastante, o sea, estoy como en mi cénit, en mi punto álgido de esperanza ahora mismo. O sea,
creo que, bueno, la cueva esta no tiene mucho futuro, parece, pero es como, ¡ting!, de repente, el diamante que nos faltaba para tener un comienzo perfecto. Hubiera molado mucho más haberlo conseguido todo en la primera parte, o sea, en el primer episodio, la primera sesión. Pero bueno, un diamante ahora también estaría... Es que no sé si me está viendo. También sería bienvenido. Vale, igual debería dejarme toda la verborrea este informe y... Este es como mi primer encuentro, ¿no? Con el peligro. A ver... ¡Uy! Not today, thank you. Muy bien. En principio no hay problema. O sea, con el escudo este... O sea, a la vez que los han hecho bastante más inteligentes... Bastante más inteligentes que yo, digo. El escudo te lo hace fácil. Vale. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Ya está. Fantástico. Tampoco me importa mucho que me dé el arco porque luego por ahí tenemos la tela araña. ¡Oh! Buah, esto continúa. Perfecto. Perfecto. Me falta ahora estrategia como esta escala de cueva. Pero bueno. En fin, todo se puede abordar con caos y confusión, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya no sé ni cuántos son los he dejado, ni cuántos nada he dejado, ni por dónde he venido casi. Pero bueno, a ver, aquí he dicho que había un diamante y voy a cogerlo. Ay, pues no, no hay nada. Vaya por Dios. Si era por, era por. O sea, pensaba que todo el universo estaba conspirando para que mi juego saliera bien, pero no. Parece que al no haber diamante esto no es así. Universo. Y por aquí sí va a verlo. Por aquí sí lo va a ver, ¿verdad? No, igual no. Tenemos que bajar un poquito más. Parece un gato entrando allá a la habitación y mirando. Estoy haciendo como el Simón. El Simón es el juego este de memoria en el que tú te da un patrón, lo repites, se incorpora, o sea, como un patrón de luces, de botones, y lo repites, y cada vez que lo repites se incorpora uno más hasta que al final te explota el cerebro. Y esto es como igual, o sea, entro en la cueva, vuelvo para atrás para ver si me acuerdo, avanzo un poquito más, vuelvo para atrás, más lapislázuli, fantástico, nos haría falta el diamante ahora. Y aquí está este hombre. ¡Epa! Uy, ¿cómo lo hago? Si está ahí, no sé hacerlo. Mientras no venga un creeper ahora, por la espalda. A mí nunca me ha pasado eso. Que por cierto, en la temporada pasada, esto debería haberlo mencionado antes porque es de una importancia. Igual hay suerte así. ¡Ting! En la temporada pasada se me murió el compañero... Muy feo, de una manera muy fea. De hecho... De una manera proporcionalmente inversa, opuesta a cómo está yendo ahora el asunto. Es como todo bien, todo bien, todo bien, pues de repente a él a mí me está yendo todo bien ahora. Yo creo que, como por contraposición, perdón, no sé ya ni pensar, a lo mal que fue con él. Porque en el episodio creo que 9 u 8, al final del 8, se le explotó el creeper de la espalda. A Tonacho. Y ya está. O sea, fue instant. Ahí hay dos. Qué pereza, ahí soy el zombie ese por ahí. Vale, eso es lo que quería. Ahora se pelearán, ganará uno y ese uno luchará conmigo. Y yo, como soy tonto, me meto. Que esto es lo que no hay que hacer cuando dos personas se están peleando, que es meterse para que se sigan pegando. Vale. Ahí igual me la juego un poquito. Y... Madre mía, todo esto se está ramificando de una manera un poco chunga. Esto acaba aquí, otra vez.
aquí sí va a haber diamante en este laguito. ¿Verdad que sí? Uy, es que soy el zombie ese. Aquí bien podría haber diamante. Un lago a esta altura, ¿eh? Es curioso. Que sí, hijo, sí, que no quiero más oro, que quiero diamante para ir encantado. Aquí sí va a haber, ¿verdad? Ya podríamos haber encontrado, ¿eh? O sea, aquí ya la estadística. Pero bueno, por lo menos nos regala otras cosas. El mundo. Es que esto pasa siempre. Además, yo creo que pasa como en todo. O sea, vas rápido y de repente te ralentizas y te quedas ahí y ya no avanzas nada. De hecho, hay una teoría muy graciosa, que no sé si es de economía o de qué es. Se llama el frente de Pareto. Y yo creo que aplica a esto. Él de lo que habla es que el 20% de algo es el que realiza el 80% del resultado. Ya sea, por ejemplo, en un grupo de trabajo, el 20% va a hacer el 80%. Ya sea en tiempo, que yo creo que es el caso. O sea, si estoy aquí 10 horas, prácticamente todo lo que llevo encima lo voy a haber avanzado solo en dos, que en este caso sería en minutos. O sea, cuando esté aquí 80 minutos, ¡bien! Cuando lleve aquí 80 minutos, pues todo lo que lleve encima lo habré conseguido en los 20 primeros. Pero bueno, no pasa nada. O sea, va así, esto va así. O sea, no sé si es como una ley de estas, estilo ley de Murphy, que no es ni ley ni nada, pero que explica nuestras desgracias. A ver. Es que me estoy distrayendo. Pues que... ¡Uy! Un colegui. No sé si deja el tonto ese ahí abajo. A ver. ¡Anda la mierda ya! O, por ejemplo, todo el daño que he perdido lo he perdido en un momentito. O sea, esto es obvio, ¿no? Porque es como... No lo vas a perder paulatinamente. Pero ya vale, ¿no? ¡Epa! Vale, ahora sí me estoy poniendo nervioso. Ahora me estoy poniendo nervioso porque todo esto está oscuro, porque... Empieza a aparecer gente de todas partes... Ahí tenemos a dos. Ya podría haber diamante y no lo hay. O sea, es que no me puedo creer que los dos o tres con los que me he encontrado me hayan quitado. En fin. Bueno, he sido capaz de matar a uno sin historias. Es que además la pólvora me da igual porque tengo la otra. Este episodio es de marear la perdiz, ¿eh? O sea, de estar aquí y viendo a ver si sucede lo que... Bueno, ¿esto qué es ahora? No me gusta este sistema. O sea, tiene cosas buenas, como un montón de oro y que está a una buena altura, o parece que puede estar a una buena altura. Hablando de oro. Pero...
Pero me voy a perder. Y ahora soy un zombie. Estas cosas. O sea, mi tendencia es dejarla ahí y luego con calma cogerla. Pero. A ver, este. Vale, no hay nada de lag. O sea, qué bien. Esto no sé qué es. Más lapislázuli. Estoy harto de lapislázuli. Ahora esta persona aquí. Está enfadado, pero enfadado, enfadado. Y esto es una rabin, claro que sí, a lo que nos faltaba. Es que no estoy siguiendo una estrategia de iluminarlo todo y luego volver para que tenga sentido y ir cogiendo las cosas, pero tampoco estoy siguiendo una estrategia de ir moviendo la base. Pues ahora estoy. Bueno, madre mía. Ahora estoy como. Uy. Uf, uf. Uf, ahí son demasiados, ¿eh? Uf. Uf, qué desagradable este. No, 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 no. No, 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 no. Uf. No, 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 no. A ver, cuatro tíos de estos ya, además de estos que explotan. No. Cuatro tíos de los que explotan, ¿sabes? Empecé ayer a jugar a Minecraft. Es que con dos me sirve, si es que además yo estoy harto ya de estar aquí, o sea, me iría rapidísimo, no, no. Y ahí está ese iluminado. No sé qué pasa con los otros, me podría ir para. Joder, ya podría, ¿eh? Ya podría, macho. Es que si lo sé, me. O sea, todo este episodio no. Bueno, estoy consiguiendo oro si quieres, para un par de manzanas. Pero podría haber ido al Nether, como acaba de hacer. Como acaba de hacer este hombre. Pues nada, por lo menos voy a tener autoconsuelo en el hierro. Es como el consuelo de los cobardes. Vale, entonces. Es que se está empezando a ramificar y no las controlo. No las controlo nada. Además, estas cosas que no se pueden dibujar. O sea, yo no puedo llegar y decir. Y ponerme el papelito al lado. Y empezar como a dibujar las ramificaciones porque. Bueno, se me acaba de ocurrir la idea. Se me acaba de ocurrir. Porque sí que lo que hago mucho es. ¡Holo! No te había visto a ti. No sé qué hacer. Tengo que coger todo. Recomponerme un poquito. Ya que este ha sido bastante errático. Y luego ir. No sé. No sé. Igual esos cuatro tíos son los guardianes del diamante que está detrás. Por buscarle un relato, ¿no? Por buscarle sentido a toda esta. A toda esta historia. Es que está lleno como de rinconcitos que no he explorado. Me estoy perdiendo. Esto ya lo he visto. Aquí no había nada. En fin. Nada, vamos a intentar matarlos con lava. Porque así nos quitamos de problemas. Nos quitamos de problemas, ¿sabes? Quitar de problema. Nos salvamos. Esto lo hacía yo mucho antes. Anda. Ah, vale, está ahí. Pues estamos peor igual, ¿eh? Porque el problema es el creeper. Están ahí. ¡Ay! ¡Ay, no me ha quitado! Ya mata al otro, ¿no? Es que el. Madre mía. Estoy con el ratón inalámbrico.
No es por echar las culpas a nada. O sea, yo soy el único culpable o responsable de mi éxito. Pero eso tiene diamantes. Jo. Pero estoy con un ratón que a veces, muy poquitas veces, me pega unos tironcillos. Que no son peligrosos, pero que te asustan un poco. Vale. Y espero que ahora... A ver, por aquí. Nada. Obviamente nada. Igual me perdí el cartel que había en la puerta de... No, aquí no hay diamantes. No sé si lo he visto. Alguien me pondrá en los comentarios. No, 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 en esa no había. Lo ponía en la entrada. Nada. Fácil. A mí ya me da igual. Cuando tienes algo y te lo quitan, estás incluso peor, ¿eh? Y yo tenía ritmo. Y ahora no. No estamos yendo mal, no estamos yendo mal, pero la vida que he perdido ha sido absurda. Bueno, en fin. Te desconcentras. Ya no estoy jugando al Simón, ya no estoy yendo para atrás todo lo que debería. O sea que... Lo bueno es que estoy mucho tiempo quieto. Si viene alguien... Ahora no hay cartel, creo. O sea, ahora aunque venga alguien, no... No lo vería. Hoy va tu otro de estos. Uy. Mientras no haya dos. Pues mientras no haya dos, todo bien. Y mientras haya dos, pues todo mal. Tiri, tiri, tiri. Anda, es que son listos, ¿lo has visto? ¿Lo que ha hecho? ¿Se venía por aquí? No, vámonos. Vámonos, no sé a dónde, ni a hacer el qué. Pero vámonos. Nada, tres corazones he perdido ya, además como en 20 bloques. O sea, toda la vida que he perdido la he perdido ahí. En ese puntito del mapa. Yo creo he venido por aquí. Vamos a coger esto. Para el yunque y tal. Y porque luego cuando te pones a encantarse el hierro se va como... Pero es que por otro lado da pereza y por otro lado quiero diamante, no hierro, en fin. Con un stack ya vamos, más o menos bien. Aunque bueno, stack... Por aquí no está, ¿no? Ahí está el zombie, madre mía. Ay, me voy a hacer una cama y me voy a tumbar. Eso es lo que voy a hacer. Y el diamante, míralo. No. No, no está. Igual está aquí debajo. Anda, míralo, ahí viene. Anda, no pensé que fuera. Igual ya se han despawneado los otros dos. Es que estoy teniendo ahora un juego como... Como de niño, como de... ¡Ay, por aquí me pegan! ¡Me voy para el otro lado! ¡Cojo una parte del hierro! Igual no debería imitar el acento gallego con todos los que... A ver... Más lápiz azul. Una parte del hierro. Lápiz azul. ¡Ay, neno! Yo ya ilumino lo iluminado. Not today, thank you. Me hace gracia lo de los achievements. Con el nombre ahí. Y esto ya es la locura. Confucius Maximus. Vale, un Enderman. En la temporada pasada conseguimos. Una. Voy a ver si consigo otra. O sea, como... mini premio, mini éxito, éxito parcial. Voy construyendo mi autoestima a base de pequeñas recompensas, como esta. A ver si no me mata. Es que, bueno, en fin, no lo voy a decir más. A ver, voy a dejármelo todo listo. Taqueten. No te vayas. Ahí va. Se me ha ido. No, no se me ha ido. No te vayas. Madre mía, se me va a ir, ya verás. De repente va a hacer alguna historia extraña.
Ah, pues no, está viniendo, oye, qué gracia. Ahí bien. Ahí bien. Bueno, no me cabe. Perfecto. Uy. Esto está aquí. ¡Ahí va! Bueno, pues nada, no ha acabado tan mal la cosa.